Un comentario brevísimo sobre Nowhere Generation, el disco número 9 de Rise Against. Ese es de esos comentarios en los que siento que me voy a escupir a la cara. Porque en este intento de sketch que hice precisamente criticaba a los críticos que dicen que todos los discos primeros fueron los buenos y que después viene un declive. Y así me pasa con muchas bandas y una de ellas es con Rise Against. Una banda que en su momento comenté de manera breve pero concisa cuando salió precisamente Broken Dreams Inc. que ya comentamos y que también viene incluido en este noveno disco. Que decía que, bueno, es una banda a la que le tengo cariño porque es de las que, con una banda a la que también tenía mucho cariño, pues sacábamos muchos covers precisamente de Rise Against. Pero de sus primeros discos, realmente es una banda de la que, si no me cansé, más bien alcancé rápido el gusto así, el pico altísimo. Y pues, obviamente, los fans sabrán que su estilo ha ido cambiando. Ha ido, pues quizás hasta la voz de Tim McIlrath ha ido como, no sé si suavizándose un poco. Aquí trae un scream en este disco. Y pues párale de contar. Y bueno, entonces decía, bien pronto me quedé como en la cúspide de su música para mí. Y yo creo que fue desde el Siren Song. Para no recorrer todos sus discos, Endgame fue quizás el último disco que me encantó así tal cual de Rise Against, que fue hace como 3 discos. Wolves no me gustó tanto, sobre todo porque siento que Wolves ya vino a mezclar muchos sonidos. Y lo traigo a colación porque este disco también siento que trae una mezcla de sonidos. Siento que es una combinación de los estilos que ha tocado desde sus primeros discos, pero todos acoplados a un punk rock de los 2000. Y eso también siento que es herencia del Wolves, y eso siento que es herencia de Nick Raskulinex, que es el productor de Wolves del 2017. Este disco es multiproducido, sin embargo, sí decía, siento que trae todavía esas ganas de mezclarlo todo, de hacer de chile, de mole. Ahora también esos elementos van a trabajar en favor de que el disco te termine gustando. Incluso si no eres fan de Rise Against, sobre todo si eres un fan del punk rock, seguramente te va a gustar. Porque, por ejemplo, Nowhere Generation, que tiene ya un par de meses que salió como single, es diferente a lo que había tocado antes. Hay por ahí ciertos momentos en las guitarras que trae efectos que no habían usado antes y que se sienten por un momento cercanos a Foo Fighters. Debo decir que más incluso que Tim McIlrath, el personaje, el miembro de Rise Against que más me gusta en este disco es Brandon Barnes, que me parece que la batería es el elemento más distintivo. Es como si el punk rock, hubieran regresado a un punk rock clásico, pero con un nodito más arriba, un nivel más arriba, y eso es gracias a la batería. No es un punk rock fácil tampoco, por eso decías que es una mezcla que o te puede gustar o no te puede gustar, pero independientemente de eso, creo que tenemos que reconocer que saben mezclarlo con maestría. Sobre todo en tracks como The Numbers, que ese es uno de mis tracks favoritos, porque trae unos cambios de tempo que, de nuevo, tampoco son tan clásicos de Rise Against, que por lo regular es una ira más desbordada, más directa. En este momento ya se siente una evolución de un sonido más sobrio, más pensado, más crítico incluso. The Numbers, precisamente, So The Nourish, que son los dos primeros tracks, me recuerdan mucho a este disco que tanto cariño le tengo, que es el Siren Song, que siento que es como regresar a esa etapa, pero con una musicalidad más compleja, si se quiere. Nowhere Generation, que fue el primer single, la verdad es que me ha gustado más por la repetición, pero pues sí siento que es un punk rock ahí medio, pues medio genérico. Talking to Ourselves, de nuevo, me vuelve a elevar, quizás no tanto la emoción de escuchar un disco de Rise Against. Creo que eso vendría hasta Monarch, el track número 7, o Monarch, que creo que eso es lo más cercano a la ira en la primera mitad del disco, por lo menos. Pero Talking to Ourselves siento que es como un regreso al Appeal to Reason. Después viene Broken Dreams, que bueno, ya también se ha quedado un poco en mi mente porque pues ya lo había estado escuchando junto con el track de Manson del Batman Death Metal. For Fate es mi track favorito, quizás sí mi primer track favorito de este disco, porque sí se antoja siempre en la voz de Tom McIlrath un rock acústico. Siento que me recuerda mucho al Hero of War. Y de ahí las últimas 4 canciones, Sooner or Later, la verdad es que iba a ser mi track menos favorito, excepto porque esa es la única canción donde digo que trae el scream. Sounds Like, suena muy bien ese previo al outro, no sé si sea un puente. De hecho, creo que si es un puente, este es un disco de puentes. Este es un disco en el que se escucha una musicalidad, decía, un poco más compleja, de varios fragmentos acomodados de manera muy específica, muy calculada, y sin embargo sí le hace falta esa energía, pues, de
Híjole, de nuevo, del Siren Song, pero ya estamos hablando de hace más de 15 años, 16, 17 años. Sin embargo, pues ese es uno de los gustos en los que más me contradigo, porque el punk rock fue una música que me gustó muchísimo, muchísimo durante varios años, hace ya varios ayeres, pero pues no toda la música que ha sobrevivido a esas épocas me ha terminado gustando por igual. En el disco, por ejemplo, en el último disco de The Offspring, lo decía, o sea, ellos, lo que no me gustó fue que quisieran moverse un poco de ese sonido que los caracteriza. Y ahora, cuando esta banda empieza, Rise Against, empieza a regresar un poco a esos orígenes, quizás no de Propagandi, pero sí de este punk rock previo a los 2000, pues ahora no me gusta. Entonces, pues creo que es natural cuando creces con un género que le tienes tantísimo cariño, pero que a la vez escuchas tantísimas bandas de punk rock, pues eran carteles completos del Warped Tour. Y también por ahí precisamente vino Dancing for Rain en algún disco donde la escuché por primera vez a Tim McIlrath, y esta ira contestataria contra, no solamente contra la política, contra los grupos como tal, los países, el nacionalismo, sino contra la misma sociedad, contra los seres humanos. En fin, es música muy inteligente. Sin embargo, sí, la verdad es que después de unas tres escuchas, no, bueno, y es que la escuché así de manera aleatoria, luego seguida. Dude, híjole, siento que todavía me gusta un poco más que Wolves, pero pues así, nada más me gusta. Y quizás guarde For Fate, quizás guarde Monarch, quizás guarde The Numbers, pero pues es un disco que ya no es, ya no pertenece a la música que me agrada. Pero de nuevo, si tuviera que juzgarlo por la técnica de Brandon Barnes en la batería, por las guitarras y los efectos nuevos, por esta mezcla, decía, tan inteligente, tan nueva, tan fresca, que incluso supera al Wolves, pues la verdad es que me parece que este disco se ha superado también a sí mismo, que la banda se ha superado respecto a sus últimos trabajos. Pero como, bueno, personalmente, con la confianza que me permite esta comunidad, pues la verdad es que creo que es, hasta el momento, hasta las primeras tres escuchas, el disco que menos me ha gustado, The Rise Against. Esto ha sido todo de momento. Hasta la siguiente.